Yo elaboro cojines de lactancia, cobijas de bienvenida que trae la capotica, incluso es para viajes, no, o sea, son súper útiles. Elaboro cojitas de apego que son las que acompañan al bebé en la transición al jardín, en la transición a cuando van a dormir solitos. Los cojines estabilizadores que son los que para la cabecita del bebé. Elaboro sleepy, toallas personalizadas. Todo se hace con el nombre del bebé, el color que quiera, las orejitas, conejito, osito, o sea, elefantico, como quieran las orejitas, que son tiernitos, yo no sé, me encanta, y pues como yo tengo dos niños. Eso ha sido una bendición, porque por la falta también de empleo, uno dice, no, pues que no puedo conseguir empleo, te contratan 3 meses, 6 meses y ya se acabó el contrato, entonces uno queda así, ¿yo qué voy a hacer ahora? Entonces, no, yo dije, no, yo tengo que sacar algo, o sea, tengo que hacer algo, tengo que proponer, pero algo diferente, ¿no? Esos tíos, tías, los papás también compran mucho. Yo por la mañana soy mamá, soy mamá y ama de casa, preparo al niño para irse para el colegio, al bebé y ya por las tardes me dedico a mi trabajo. Yo estoy haciendo el almuerzo y ¿cuánto vale esta cobija? Vale tanto. Estoy barriendo, ¿cuánto vale? Estoy, o sea, 100% mi trabajo y mi casa con mis hijos. Yo empecé con los móviles para cuna, que son los que se cuelgan en la cuna, los bebés se quedan mirando. También hacía nombres personalizados para las puertas y me decían, ¿tienes cobijas de bebé? Y yo no. Entonces, bueno, conseguí un proveedor. Cuando yo dije, no, yo puedo hacer eso. Y mi mamá me decía, mija, usted puede hacer así, mira las cosas tan bonitas que hace, ¿usted cómo no va a poder hacer una cobija? Y dije, vamos a ensayar. Entonces yo tenía 200 mil pesitos, en ese tiempo había unas máquinas Genara, y las tenía 200, de las con las que las niñas cosen. Yo dije, no, voy a empezar con esta, porque no tenía más plata. Yo ponía la máquina en la mesa, y eso vibraba a mesa, y yo una hora haciendo una cobija, pero la hacía. Las primeras cobijas pues me quedaban chistosas, me quedaban las telas corridas, entonces ya pues ya después uno va perfeccionando. Después me decían, ¿sabes hacer cojines de lactancia? No, pero yo se lo hago. Entonces poco a poco pues he ido adquiriendo las cositas, obviamente pues queriendo más, ¿no? Porque pues yo quiero que los bebés nazcan en mis cobijas. O sea, para mí la emoción más grande es cuando me mandan la foto y me dicen, mira, ya nació, y yo, ay, qué emoción. El gorrito se cose a mano, todo esto es a mano, entonces este A es el que más mano, tiene demora. mucho Sí, trabajo. este es el que más demora, entonces quiero, además de, o sea, una fábrica, que lo mío es fábrica, generar empleo, coser es como un talento que incluso las mujeres todas tenemos. Quiero tener un almacén de cosas para bebé también, que las mamás vayan y vean cosas diferentes, digan, ay, a mí me gusta esta cobija. Y yo, ay, me mandan la foto, no, yo es como si estuviera teniendo bebé en el momento. Se Eres ven mamá de hermosas, muchos bebés. tienen muchos bebés. Tan bonito. Una cosa es soñar, porque todos decimos, no, es que yo tengo un sueño, pero hay que arriesgarse. Si usted no se arriesga, yo me arriesgué con 30 mil pesos, los podía perder. La pregunta a la muchacha no le iba a gustar, pero no, ella le gustó y seguí vendiendo. Usted vaya con su meta hasta donde usted quiere. O sea, nada sirve soñar si no nos vamos a arriesgar. Y yo sé que yo, o sea, que mi emprendimiento va a ser grande, porque yo lo sueño algo grande. Y ya de poco a poco uno va creciendo y uno se da cuenta que uno sí puede. O sea, el hecho de como nazcas, donde nazcas, no, no lo limita a uno ¿cierto? A soñar, a creer y a tener. Porque no, uno también ve muchos ejemplos. Si te gustó este video, te invito a quedarte en mi canal, suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales para conocer más contenido como este.